Bir yokluk diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. El destino de Melek. Que le hiciste ayer volvieron su cabello al sol y parecen flores. Ya florecieron. Al final todo florece, Melek. Además, aún están vivas. Las mariposas viven solo un día, pero eso no les impide volar. Y no dejan que eso las frene. Y van a donde quieren, ¿verdad? Escúchame, Jalil, no quiero volverte a hacer daño, de verdad. No. Melek, ¿por qué sería mejor negarnos la oportunidad de ser felices? Nadie viviría si supiera cuánto tiempo le queda. Por eso le llamamos destino. Todos iremos allá. Melek. Tenemos que disfrutar este tiempo. Dejar de querer tener el control. Debemos comenzar a vivir. ¿No sería mucho peor el renunciar a ser felices los dos juntos? Y sé que tú también lo quieres. Nada nos va a detener. Mira, nuestro amor es más fuerte que el mundo entero. Melek. Y mi papá ya nos dio permiso, ¿no es así? Les voy a decir. Ellos también quieren que seas feliz y ya están siguiendo sus caminos. Ya viven sus vidas y no lo sé, Melek. Seyitali también me quiere mucho. Así es, te quiere mucho. Demasiado, de hecho. Pero no les diré algo así en este momento de su vida. Mira, Daphne, cómo sufre. Está esperando a saber algo sobre si Homer está a salvo en la guerra. No le quiero decir algo así. No, no podría. Melek. Primero tienes que creer que vas a casarte. Escucha a tu corazón. Escúchalo muy cuidadosamente. ¿De acuerdo? Y sobre Homer, sé que tendremos buenas noticias. Y cuando eso pase, nos sentaremos y les diremos todo. ¿Te parece? Está bien. Así es. Lo hice. Tomé las cosas y las coloqué en el taller. Eso hice. Bien por ti. Y te quedaste encerrado por eso, ¿verdad? No es como te lo hubiera podido decir.
Tu problema no es con Jalil. Tu problema es conmigo. Si Arcuse llega a enterar de esto, el nombre que va a dar será el mío. ¡Qué tan cobarde eres, Kenan! ¿El plan que hicimos lo olvidaste? Y todo para proteger a Vildan. Vamos, piensa un poco. Recuérdalo. Nuestro plan era acabar con todos ellos, sin mostrar piedad. Jalil irá a prisión. Nadie va a ver a Erku. Y después vendrás a agradecerme a mí, Kenan. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy tu amigo. ¿Oíste? Somos socios y cómplices. ¿Qué no planeamos esto juntos? Pero tenías que enamorarte de ella. Pero como yo soy un buen amigo, evito que tu corazón traicione a tu mente y que nos arruine a todos. ¿Entendiste? Por eso lo hice. ¡Qué inteligente eres! Es un buen plan. Lo sabía. Ahora, haré una denuncia anónima por teléfono. Podremos sentarnos a beber y reírnos de ellos. No te apresures. ¿Por qué? Sí, pusiste las cosas en un buen lugar. Solo debes ser paciente y esperar para estar seguro. Ya veremos cómo marcha todo. Kerem, Kerem, te estoy hablando. ¿Qué? Te estoy hablando, espérame. ¿Qué pasa? ¿Sigues saliendo con ella aunque dices que no es tu novia? Ya nunca estás con nosotros. Eso no es cierto. Voy a ir a entrenar. Ay, parece que estás entrenando para el mundial de fútbol. Defne, ocúpate de lo tuyo. ¡Kerem! ¿Defne? Ay, Defne. Linda, eres demasiado talentosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hablo de los kebab que hiciste. Son deliciosos, Linda. Te quedaron exquisitos. Gracias. Cuando Mahmoud los coma, estará celoso, te lo aseguro. Ay, pero mi abuelo me ayudó a hacerlos. Y mi tío los hace mejor. Claro que no. Eres talentosa. Yo también. Cocino bastante bien, Linda. Pero decidí mejor no entrar a esta cocina. Para así no tener que humillar a Beihan. Tía, perdón, me tengo que ir. Sí, mi amor, ya vete. Pero antes escucha esto. Ahora que tu abuelo le dio a Mahmoud el restaurante y que hay un espacio vacío, pensaba que tú y yo, Defne, podríamos trabajar juntas y abrir una tienda de comida en ese lugar. ¿Tú y yo? ¿Así es? ¿Quieres que cocinemos ahí? Claro, ¿por qué no, Linda? En internet puedes ver lo bien que se vende lo orgánico en estos días. Si lo hacemos, será un éxito. No existe algo mejor como la cocina de Amtep en el mundo. Las dos somos igual de talentosas. ¿Ah? Tan solo piénsalo. ¡Ay! ¡La cocina de Kadrillé! Tú eres una principiante, por eso se llamará de ese modo. La cocina de Kadrillé. ¿En serio no estás bromeando? Sí, claro, Defne. Solo piénsalo y lo haremos una franquicia. Mi amor, tendremos nuestra propia marca. Cuéntenme de qué se ríen. Yo también quiero saber de qué hablan. Ah, sí, tía. Kadrillé tiene una idea para un negocio. ¿De verdad? ¿Y qué es? La cocina de Kadrillé. ¿Y qué cocina es esa? Beihan no deja entrar a nadie a su cocina. Ay, tía, ¿no? La abriré con Defne. ¿Será la cocina de Kadrillé? Ay, pero por favor. Primero concéntrate en dar a luz a esos niños. La cocina puede esperar, cariño. Tía, se me hace tarde. Ya me voy y nos vemos. Sí, sí, nos vemos. Ay, ¿y por qué no la abriría? Sería un éxito. Porque si Seiran puede, yo también. ¡Seiran! ¡Ay! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Estoy bien. Pasa, te serviré un poco de té. Perfecto. Que lo disfrutes. Muchas gracias. ¿Y? Buena suerte con tu farmacia. Tus sueños por fin se están haciendo realidad. Sí, así es, Banu.
Y todo gracias al buen corazón de mi tat y su familia. Por fin tengo mi propia farmacia. Me da mucho gusto por mi tat. De verdad está mostrando lo mejor de él con este gesto, amiga. Pero le dije lo que sentías acerca de ese préstamo y le costó trabajo decidirlo, seguramente. Eso no importa ahora, Banu. No tiene nada que ver con esto, es algo muy diferente. Por supuesto, linda. Pero Seirán solamente te está dando esa imagen como antes. Mi tat me enorgullece. Y su familia me aceptó. Ellos me han apoyado a pesar de que comenzamos mal. Y si eso es dar una imagen, sí, me están mostrando cómo son en verdad. Seirán, no me malinterpretes, por favor. No soy enemiga de mi tat. Hace todo esto para estar contigo y eso es lo que intento que comprendas. Velo más fríamente. Mira, pongámoslo así. Tú eres farmacéutica. Tienes una carrera, ¿verdad? ¿Y mi tat? Él hace kebabs, Banu. Yo no entiendo de su comida y él no entiende los medicamentos. ¿Qué tiene de malo, eh? Está bien, no estoy hablando de su profesión porque es lógico que vender esa comida en la calle debe ser muy complicado para cualquiera. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Lo que intento decir es que de verdad tiene que ser un vendedor ambulante por el resto de su vida. ¿Y solo cocinando comida en las calles todo el día? Mira, no sé, todos te conocen muy bien, Seirán. Y ahora hasta eres dueña de una farmacia. Él podría venir a ayudarte aquí, amiga, y aprender de tu negocio. O que trabaje en los negocios de su familia, ¿no crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Estás limpiando tu habitación? No, estoy buscando mis audífonos. Ah. Hija, ay, no, ¿qué te pasó? ¿Qué es eso? No es nada, tía. Me resbalé en el baño y me golpeé la cabeza. ¿No es nada? ¿En serio? Se ve muy mal. Déjame ver. Hija, tenemos que ir al doctor. Te tiene que revisar a alguien. No puedes estar así. No es importante, tía. ¿En serio? ¿Cómo que no es importante? Al menos aplícate un poco de pomada y ponte una gasa. Ven, siéntate. Tengo que hablar contigo. Tienes un desorden. Esta noche no puedes ir a ningún lado porque estoy tratando de convencer a mi esposo. Le digo que estás aquí o que estás durmiendo, pero ya basta. Me pones en una situación difícil. Está bien, lo lamento. Llegaré temprano. Qué bueno. ¿Y sigues viendo a ese chico? No. Aunque tampoco creo que me quiera ver. Debe ser por lo de su mamá. Ay, mira, no pienses sobre su madre. Si los dos de verdad quieren estar juntos, yo los voy a apoyar siempre. Siempre y cuando me digas todo, Ashley. Pero debes ser honesta. ¿Y qué pasa con tu esposo? No se lo diré. No lo sabrá. Pero tampoco quiero que lo estés haciendo muy obvio, por favor. ¿Entendiste? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay noticias sobre Homer? Solo nos queda esperar. De acuerdo. Todo va a salir bien. Irás al taller esta noche y te llevarás lo que Alpay puso ahí, ¿de acuerdo? Está bien, yo me voy a encargar, no se preocupen. Kenan, ¿qué pasa? ¿Qué estás escondiendo? Nada de ti, sino de él. Y no voy a gritar aquí. Ah, está bien. Le decía a Idris que habrá una elección en la plaza y que investigue qué es lo que piensan los demás comerciantes. Claro. Excelente. ¿Y si vamos a celebrar o no?
Jalil en prisión y el soldado. Mira, no digas nada del soldado o voy a perder la paciencia. Sí, está bien, de acuerdo. Mira, Idris irá a revisar el lugar esta noche. Y si todo está en orden, te haremos saber. Y luego llamas a la policía, ¿entendiste? Está bien, señor Kenan. Pero seré yo quien ría al último. No viviríamos si supiéramos cuándo moriremos. Es por eso que se llama destino. Porque todos iremos allá. Y tenemos que disfrutar este tiempo. Dejar de querer tener el control, Melek. Debemos comenzar a vivir. ¿No sería mucho peor el renunciar a ser felices juntos? Dime. Quiero tomar tu mano hasta que muera. Y sé que tú también lo quieres. Atrapamos al amigo de Seyid Ali. Ya está aquí. Ahora. Ay, mi vida, pero si le dejas la puerta abierta, es lógico que se va a querer salir. Ten cuidado. Qué suerte que lo atraparon. Cariño, ¿viniste por todos nuestros gritos? Hace mucho más frío aquí. Daphne, ve a traerle a tu madre un suéter, por favor. Está bien, ya vuelvo. Amigo, no te escapes otra vez, por favor. ¿Pistacho? ¿Por qué quieres escapar? Tienes una jaula muy bonita. No lo haré otra vez. Oye, estaba pensando en llamar a un cerrajero esta mañana. ¿Por qué? Mi llave se está atorando desde ayer. ¿Crees que un candado se rompa solo?
Buenas noches. Me gustaría reportar un robo de un artículo histórico. Le doy la dirección. Por aquí no hay nada. No, aquí tampoco hay nada. ¿En dónde lo puso ese maldito imbécil? No lo veo en ningún lado. Sí, señor, dígame. Seguimos buscando, pero le diremos cuando lo hayamos encontrado. No se vayan hasta que lo encuentren. Te llamaré después, al PAI me está llamando. Adiós. Como diga, jefe. Justo estaba hablando con Idris, al PAI. Creo que deberíamos posponerlo. Esta noche no resultará muy bien. Ya es tarde, Kenan. Creí que lo habías olvidado, así que lo hice. Lamentablemente ya está la denuncia. Ahora, estoy viendo el lugar desde arriba. La policía llegará en cualquier momento. Ven para que lo veamos juntos. ¿Qué dices? Ah, ¡al PAI! ¡Al PAI! ¡Salgan de ahí ahora! Todavía no encuentro nada, jefe. ¡Destruyan el lugar! ¡Quemen todo si es necesario! ¡La policía llegará en cualquier momento! Por supuesto, jefe. ¡Quiero que destruyan el lugar! ¡Rápido! Daphne, amor. ¿Qué pasó? Madre. Mamá, yo lo lamento. Leí lo que escribiste. Así que por eso te fuiste de aquí. Por eso te casaste. Te fuiste con mi padre. Todo fue por eso. Şubada sıra sıra bademler otursun ağlasın yâre gidenler ne sen bana doydun ne de ben sana kör olsun gurbeti icat edenler ne sen bana doydun ne de ben sana kör olsun gurbeti icat edenler keklik olsam çalı dibi eşerdi zengin olsam yarardına düşerdi alıverin filin tamı
koymadan gideceğim nazlı yâre doymadan. Karşı dağda badem gülüp duruyor, yaprağı dalında solup duruyor. Alıverin filin tamı oymadan gideceğim nazlı yâre doymadan. Melek todavía piensa en mí a pesar de todos sus problemas. Dijo que no me quiere herir y hablé claro con ella. No podemos medir el tiempo de vida de un amor. Claro. Dije que debemos ser felices mientras aún podamos. Y espero que lo sean, en serio. Si el destino la trajo aquí, de vuelta a ti, es porque el destino los quiere juntos, ¿no crees? También lo creo. ¿Qué crees que esté pasando, Mirza? ¿Qué, no van hacia el taller? Ven, vamos a ver. No puede ser. Oficial, ¿qué sucede? Ese es nuestro taller. Un artículo histórico robado. No puede pasar. Karşımda kimsem yok ardımda.